Relaciones entre el reino de Dios y el progreso del mundo. Como en la anterior catequesis, hoy también vamos a tratar abundantemente de las reflexiones que el Concilio Vaticano II dedicó al tema de la condición histórica del hombre de hoy, el cual, por una parte, es enviado por Dios a dominar y someter lo creado, y por la otra, él mismo es sujeto en cuanto a criatura de la amorosa presencia de Dios como Padre, como Creador y como Providente. El hombre hoy, más que en cualquier otro tiempo, es particularmente sensible a la grandeza y la autonomía de su tarea de investigador y dominador de las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, hay que hacer notar que existe un grave obstáculo en el desarrollo y en el progreso del mundo. Este está constituido por el pecado y por la cerrazón que supone, y es decir, por el mal moral. De esta situación de amplia cuenta, la constitución conciliar de Gaudium et Spes lo explica muy ampliamente y así reflexiona pues el concilio. Creado por Dios en la justicia, el hombre sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Esto lo dice en el Gaudium et Spes número 13. Es por esto que como consecuencia inevitable el progreso humano, altamente beneficioso para el hombre, también encierra, sin embargo, una gran tentación, pues los individuos y las colectividades, subvertidas las jerarquías de los valores y mezclado el bien con el mal, no miran más que a lo suyo, olvidando todo lo ajeno, lo que hace que el mundo no se haya un ámbito de una auténtica fraternidad, mientras el poder ha crecido de la humanidad, está amenazado, y amenazando además, con destruir el propio género humano. Esto está en el Gaudium et Spes, número 37. El hombre moderno es justamente consciente de su propio papel, pero si, en la autonomía de lo temporal, y esto quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios, y que los hombres podrían y pueden usarla sin referirse a su Creador. Entonces no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad de esas palabras. La criatura, sin su creador, se esfuma, no puede existir. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda obscurecida. Esto está en el Gaudio Spes, número 36. Recordemos primero un texto que nos hace captar la otra dimensión de la evolución histórica del mundo a la que se refiere siempre el Concilio. Dice la Constitución Gaudium et Spes. El Espíritu de Dios, que con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra, no es ajeno a esta evolución. Gaudium et Spes, número 26. Superar el mal es al mismo tiempo el querer el progreso moral del hombre, por el que su dignidad queda salvaguardada y así dar una respuesta a las exigencias esenciales de un mundo más humano. En esta perspectiva, el reino de Dios, que se va desarrollando en la historia, encuentra en cierto modo su materia y los signos de su presencia eficaz. El Concilio Vaticano II ha puesto el acento con mucha claridad en el significado ético de la evolución, mostrando cómo el ideal ético de un mundo más humano es compatible con la enseñanza del Evangelio y aún distinguiendo con precisión el desarrollo del mundo y de la historia de la salvación, que intenta al mismo tiempo poner de relieve en toda su plenitud los lazos que existen entre ellos. Es por esto que, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso temporal y el crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto a que puede contribuir a ordenar y mejorar la sociedad humana, Interesa también en gran medida esto al reino de Dios, pues los bienes de la dignidad humana y la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, nosotros volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue a Dios Padre el reino eterno y universal. Reino de verdad y de vida, y reino de santidad y de gracia, y reino de justicia, de amor y de paz. El reino ya está misteriosamente en nuestra tierra, y cuando venga el Señor se consumará la perfección. Gaudium et Spes, número 39. El Concilio afirma el convencimiento de los creyentes cuando proclama que la Iglesia reconoce cuanto de bueno se halla en el actual dinamismo social y sobre todo la evolución hacia la unidad y el proceso de una sana socialización y una solidaridad civil y económica. La promoción de la unidad concuerda con la misión íntima de la Iglesia, porque ella es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano pues las energías que la iglesia puede comunicar a la actual sociedad humana radican en esa fe y en esa caridad que están aplicadas a la vida práctica, y no radican en el mero dominio exterior ejercido con medios puramente humanos. Esto se explica en el Gaudium et Spes, número 42. Es por este motivo que se crea un profundo lazo y finalmente una elemental identidad, entre los principales sectores de la historia y de la evolución del mundo, y también de la historia de la salvación. El plan de la salvación hunde sus raíces en las aspiraciones más reales y en las finalidades de los hombres y de la humanidad. También la redención está continuamente dirigida al hombre y hacia la humanidad en el mundo, y la Iglesia se encuentra siempre con el mundo en el ámbito de las aspiraciones y las finalidades del hombre como humanidad. Y de igual modo la historia de la salvación transcurre en el cauce de la historia del mundo, considerándolo en cierto modo como si fuera propio, y viceversa. Las verdaderas conquistas del hombre y de la humanidad que son auténticas victorias en la historia del mundo también son el substrato del reino de Dios en la tierra. Esto lo dice el papa Juan Pablo II cuando aún era conocido como Karol Wojtyła. Alefonti del Renovamento. De hecho, esto lo escribe así él, Carol Voitiwa, Alefonti del Renovamento. Leemos a este propósito en la Constitución de Gaudium et Spes la actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al hombre tal superación rectamente entendida, y es más importante que las riquezas exteriores que puedan acumularse. El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Asimismo, cuanto llevan a cabo los hombres para lograr más justicia y mayor fraternidad y un planteamiento más humano en los problemas sociales, vale más que todos los progresos técnicos y, por tanto, esta es la norma de la actividad humana que, de acuerdo con los designios y la voluntad divinos, se conforma al auténtico bien del género humano, y así permite al hombre como individuo y miembro de la sociedad cultivar y realizar íntegramente su plena vocación. Esto también se explica en el Gaudium et Spes, número 35, y también en el 59. Y así continúa el mismo documento. El orden social hay que desarrollarlo a diario y fundarlo en la verdad y edificarlo sobre la justicia y vivificarlo por el amor, pero debe encontrarse en la libertad un equilibrio que sea cada día más humano». Para cumplir todos estos objetivos, hay que proceder a una renovación de los espíritus y a profundas reformas de la sociedad. El espíritu de Dios que con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra, no es ajeno a esta evolución. Esto se explica en el Gaudium et Spes número 26. Y si lo notan, estimados escuchantes, van varias veces que se los repito. La educación a la guía y a la acción del Espíritu Santo en el desarrollo de la historia acontece mediante la llamada continua y la respuesta coherente y fiel a la voz de la conciencia. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad entonces tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. Esto se explica en el Gaudium et Spes número 16. El Concilio recuerda con realismo la presencia en la efectiva condición humana del obstáculo más radical al verdadero progreso del hombre y de la humanidad: el mal moral. El pecado, como consecuencia del cual el hombre se encuentra íntimamente dividido, y por eso toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como una lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, y más todavía. El hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal hasta el punto de sentirse como un aerrojado entre cadenas, es decir, que está siendo arrojado y encadenado y está en el Gaudium et número 13. Las del hombre son unas luchas que comenzaron al principio del mundo y que durarán como dice nuestro Señor, Mateo 24, versículo 13, y del 24 al 30 y del 36 al 43. Hasta el último día durarán las luchas. Estará metido el hombre en esta batalla y el hombre ha de combatir sin parar para adherirse al bien, y no puede conseguir su unidad interior, sino solo al precio de las grandes fatigas y con la ayuda de la gracia de Dios. Esto se explica en el Gaudium et Spes número 37. Como conclusión, podemos decir que si el crecimiento del reino de Dios no se identifica con la evolución del mundo, sin embargo, es verdad que el reino de Dios está en el mundo y antes que nada en el hombre, que vive y que trabaja en el mundo. El cristiano sabe que con su compromiso a favor del progreso de la historia y con la ayuda de la gracia de Dios, coopera el crecimiento del reino de Dios hasta el cumplimiento histórico y escatológico del designio de la divina providencia.